Bueno, como dije, vamos a hacer la clase de MCTs, ¿sí? O algo del tendido mínimo. Así que es lo que estuvieron viendo con Martín recién. El árbol del tendido mínimo tiene dos propiedades nada más. ¿Cuál es la primera? Es un árbol, bien, lo dice la palabra. Que sea un árbol, ¿qué implica? No tiene ciclos. ¿Y cuál más dijiste? Es conexo, está bien. Conexo. Y vamos a decir que un árbol es un árbol de un grafo G, ¿sí? Si ese árbol, los nodos de ese árbol, vamos a ponerlo así, los nodos del árbol, ¿sí? Son exactamente iguales a los nodos del grafo original, ¿sí? No perdí nodos en el camino. ¿Está bien? Esa es como la definición de árbol, que ven discreta. ¿Cuál es? Tengo el árbol, pero no se llama árbol de tendido mínimo. ¿Cuál es la segunda propiedad? ¿Respecto a qué? A otra suma de listas es posible. ¿A cualquier suma de aristas? Está bien, como que lo armamos entre las dos palabras, ¿no? Árbol de tendido mínimo. ¿Está bien? ¿Tiene sentido? Bien, podemos decir que las sumatorias de las aristas del árbol, ¿sí? Es mínimo, ¿sí? De los pesos de las aristas del árbol, es mínimo comparado, ¿sí? A otros posibles árboles del grafo, como dijo el compañero. ¿Está bien? Tenemos la definición de árbol de tendido mínimo, que tenemos que saber. Bien. Claro. Yo empecé a grabar y lo primero que hice fue ir para allá. Buenísimo. Me voy a quedar acá ahora. Bien, vamos a ver los dos algoritmos que vieron hoy, PRIM y KRUSCAL, que nos sirven para identificar árboles de tendido mínimo. ¿Para qué nos puede servir este algoritmo? Bueno, ¿para qué nos puede servir identificar árboles de tendido mínimo? ¿Qué casos de uso podríamos tener? ¿Por qué nos interesa hacer esto? Redundancias de caminos. ¿En qué? ¿Pero en qué caso uso? Un ejemplo práctico. Yo. Sí. ¿Cómo? ¿Red? ¿Y por qué es red de cloacas? ¿Qué entendiste vos? Porque lo dijo Martín. Sí. ¿Y para qué me interesa la red mínima de cloacas? ¿Cómo? Bien, o sea, ustedes dicen como tener la red más chiquita, ¿no? Como, sí. Bien. Bien, o sea, llegando a todas las casas, distribuyendo el agua y que la cantidad de caño usado sea la mínima. Bien. Sí, o sea, de hecho lo tomamos en uno de los parciales. Sí, si tuviéramos como una ciudad y tendríamos todas las conexiones posibles, ¿sí? De cloacas, haría un árbol de tendido mínimo, como dijeron los compañeros, para arreglar las cloacas que me salga más barato, ¿no? Y que efectivamente llegue a todos lados, ¿sí? Otro caso de uso puede ser, si quiero hacer, por ejemplo, un tendido eléctrico, un caso muy parecido, o un tendido de internet. Sí, fíjense que siempre estamos en estos ejemplos minimizando costos de plata. ¿Está bien? Bien. Bueno, es un caso interesante. Vos decís, está bien, pero ahí vos ya tenés dos variables a analizar, que es el costo y la eficiencia. Escapa totalmente de esta materia. Hay otra materia que se llama modelos de optimización 1. Que a mí me gusta porque yo antes daba esa materia, que lo que te va a decir es que cuando vos buscas optimizar un problema, si en este caso minimizar algo, lo que vamos a hacer es elegir una variable y ponerle un límite a las otras, ¿sí?
¿Qué es lo que querés hacer mejor? Pero es como en la vida real. No puedes minimizar costos y mejorar la eficiencia al mismo tiempo. Porque no existe el punto en que las dos son óptimas. Lo que ustedes cursaron análisis 2, ¿sí? Podemos tener una función, ¿sí?, que le maximicemos dos variables. Pero tienen que estar los dos en la misma función. Si yo quiero hacer mejorar la eficiencia y disminuir costos, tengo que tener alguna manera de relacionarlas, ¿sí? Y que la función misma sepa cuánto me cuesta aumentar el costo, pero cuánto mejora la eficacia. Por sueltas, por separado, si yo no encuentro alguna relación, no puedo optimizar las dos al mismo tiempo. Es imposible, ¿sí? Cuando hagan modelos, van a volver sobre esto. Pero sí, usualmente decís, bueno, quiero minimizar costos, bueno, que la eficiencia sea mejora esto. Es una restricción, punto. Quizás le pones como un frejo, ¿no? Como se llama, un umbral. Como decís, por lo menos tiene que ser la eficiencia mayor a 0,7, porque la eficiencia es de 0,1 usualmente. Y a partir de ahí, quizás es mejor, pero por lo menos te garantizás que eso te sirve. O con los costos. Vos tenés cierta plata, decís, listo, esto es lo máximo que puedo usar. Mejoremos la eficiencia. Bien. Vamos con PRIM. Iba a ser yo. Ahí está. Casi me dio cuál había que hacer. ¿Cómo es PRIM? ¿Qué vieron con Martín? Sí. ¿Qué encolas? Agarro, vos decís, un nodo aleatorio. Vamos a usar todo esto. Agarro un nodo aleatorio A. ¿Sí? Lo marco como visitado. ¿Y qué hago? Todas las aristas con un heap. Un heap de mínimos. Bien. Me queda, no lo voy a hacer con formato de árbol, con uno abajo de otro, pero es un heap de mínimo. Después puedo hacer más incómodo. Vos decís que ponga B3 AD, no, perdón, D1 y G2. Como la batalla naval. ¿Cómo? De A hasta D, está bien. Así no nos salió. Bien. ¿Y ahora? Desencolo el tip. Sí, poner desencolo este. Me fijo si el que yo desencolé. Los dos extremos están visitados. ¿Puede ser que los dos extremos no estén visitados? Y el izquierdo seguro, porque si lo metí es porque llegué por algún lado. Entonces seguro que alguno de los dos no está visitado, al revés. Seguro que al menos uno de los dos está visitado. Saco este. Voy a decir AD, está bien. A está visitado, me fijo D, entonces. ¿Qué hago con D? Ahí va. Y así yo voy a seguir encolando. ¿Y qué llevo al final? Visito a todos. ¿Y el árbol dónde está? Ah, bien. Vamos de vuelta entonces. Arranco el algoritmo, elijo un nodo aleatorio. Ya lo pongo en mi árbol de tendido mínimo. ¿Sí? Ya existe A. Encolo todas, ¿sí? Desencolo de uno. Y esa que desencolo, como uno de los extremos no está visitado, directamente ya sé que forma parte de mi árbol de tendido mínimo. Ya agrego D. Es que. Si te interesa ver por dónde. O sea. Sí, vas a tener que armar algo así. Sí. Bien. Pues sí. Llego a D. Y lo que hago es guardo los adyacentes. O sea, guardo. Lo que no están visitando.
DC, 2 y 1. Y este lo guardo, dijo que no. Bien, porque de todos los adyacentes son los que ya visité, los que no visité. ¿Por qué? Porque este ya es mi árbol de entendido mínimo. Esto es súper rápido. Más o menos, si fuera más rápido sería lineal. Ya vieron que no es lineal. Pero digo, ya lo voy armando. ¿Sí? Dentro de todo es bastante rápido. Bien, desencolo. ¿Sí? Voy a tener, terminar sumando esta, ¿no? Es el más chiquito. ¿Cómo? Sí, me faltó de con E. Sí. De con E, 1. Bien, hay un empate. El hip solo va a desempatar por nosotros, ¿no? O sea, el desencolar nunca nos devuelve. Va, la primitiva que nosotros conocemos de hip desencolar nos devuelve un array. Devuelve 1. De hecho, nosotros en realidad no estamos viendo esto, estamos viendo, tenemos un hip. Lo más probable es que no nos enteremos en el momento que haya un empate. Solo vamos a decir hip desencolar, nos va a dar alguno. Y el que decida. Los hip que hicieron ustedes, deciden, toman una decisión cuando tienen empate. ¿Sí? ¿Cuál es? No sé, depende de la función de comparación que se utilizó para el hip. ¿Está bien? ¿Importa cuál de los dos desencolemos? ¿Por qué no? Fue muy seguro ese no. ¿Por qué? ¿Por qué? No está, es verdad, ninguno de los dos está visitado. Y digo, ¿voy a encontrar un mejor o peor árbol dependiendo de cuál desencole? ¿Por qué? Porque es un hip de mínimos, está bien. Y lo que nos tenemos que llevar es que este algoritmo, que es tan simple, sigue una metodología greedy, que no importa lo que es, porque ya, si bien lo contamos, siempre llega al óptimo. ¿Sí? Siempre nos da el árbol de tendido mínimo. ¿Está bien? Sí cumple ciertas características que vamos a ver más adelante. Son súper simples. Pero siempre no es verdad. Nosotros podemos confiar, ¿sí?, que con esta metodología va a funcionar. Entonces da lo mismo cuál saquemos, sí, siempre va a ser un árbol de tendido mínimo. ¿Está bien? Sacamos el primero que está acá, de I. ¿Está bien? De I lo saqué y no está visitado. Entonces listo, está. Es parte de mi árbol. Lo visito y lo pongo acá. Está. Y hacemos lo mismo con las aristas de I, ¿no? ¿No habría que poner los pesos también en Y un árbol de tendido mínimo, bueno, el grafo resultante posiblemente te dé los pesos, sí, podríamos ponerlo. Ahí está. Igual lo más probable es que prime en realidad lo que te dé, lo que decía el compañero, la tabla del recorrido con los padres, para que vos puedas hacer lo que vos quieras. Pero si lo podemos ir poniendo, bueno. Pero sí, recordando que estos aristas son las mismas que. Bueno, tenemos con I, que ahí lo dibujé, y toca acá, para mayor creatividad. Tenemos dos aristas, sí, que agregar. D, me fijo, ya está visitado, en mi diccionario ya está visitado, no lo agrego. E, F, no. Entonces lo agrego. Vamos a ir borrando. Era IF5. ¿Está bien? De a poco se va formando. Desencolo el siguiente, ¿no? Sería este que dio el otro uno, el que nos empataba antes. De E, E no está visitado, lo visito y ya lo agrego a mi árbol. E no tiene adyacentes, entonces no hay nada que encolar. ¿Cómo? Bien, es verdad. Siempre hay algo que encolar, siempre hay una arista porque llegué. Estoy seguro que por donde llegué vuelvo. Está esta arista, ya está visitada. No, no importa. Bien. ¿Cuál sigue? Tenemos otros dos empates. Entonces hacemos este. De C. C no está visitado. Lo visito. Ya hago todo junto. Encolo la arista que no visité. Que va al nodo que no visité, que es B. ¿Está bien? Me queda C, B, 1 y lo agrego a mi árbol. ¿Sí? Ahora ya lo voy haciendo más rápido porque
se entiende para cómo va esto. Bien, desencolamos, me da la de recién. CB1, B está visitado, no, lo agrego. Y agrego los adyacentes, ¿sí? A. Bueno, y a C. Tanto A como C están visitados, entonces no agrego nada. Y sigo desencolando. Que en este caso es AG, que es 2. G no está visitado. Lo visito. Lo agrego a mi árbol. A, G, acá. Y hay una arista o un nodo que no está visitado, F. Lo agrego. Es G, F, 3. Bien. Desencolo. Acá estamos bien, no cabe ningún parte. Desencolo, me da AB3. AB está acá, tanto A como B. Ah, no están visitados. ¿Cómo? B está visitado. Los dos están visitados. Bien. Entonces, no hago nada. Porque ya los dos ya están en mi árbol de tendido mínimo. Ah, ahí va, ahí está el agujerito no está. Nos queda GF. Va, y F sí. Saco GF, F no está visitado, lo visito y agrego F a mi árbol de tendido mínimo. Y agrego la lista del nodo que no visitamos, H. Me queda F, H, 1. Desencolo, ¿sí? Y ahora sí me da H, que era ese que agregué recién. Porque uno es más chiquito, lo visito, ya desencolé y agrego ancho. Bien, sigo, desencolo, IF5, voy acá. Y IF, los dos ya están visitados, no hay que hacer nada. Hip está vacío, me da true, terminé. ¿Está bien? Bastante intuitivo, ¿no? Tiene su semejanza, aunque nada que ver a Dijkstra, ¿no? Con los, tenemos un heap. ¿Cuál es el orden de esto? ¿Por qué? ¿Por qué? No, no, pero mirándome a mí. ¿Por qué es lo que entendiste? ¿Por qué? Porque cuando hacemos el heap, logaritmo. Sí, o sea, si hay un heap, lo más probable es que haya un logaritmo. Bien. Bien, yo voy a ir, en el peor de los casos, voy a encolar todas las aristas. Te queda log E. Tenías un log E. Pero como la arista, vamos a tener cuando sumo hacia acá. Quedémonos con ese log E primero. Sí. Supongamos que ese es nuestro final. ¿Sí? ¿Cuántas veces voy a desencolar del heap? ¿Cuántas? El while, donde adentro voy a tener todo este código que voy a desencolar, ver si está visitado, si no está, lo agrego a mi árbol y le agrego a los adyacentes. Ese while, ¿qué tiene adentro? ¿Qué condición? Mientras el heap no esté vacío. Entonces lo voy a hacer una vez por cada elemento del heap. ¿Cuántos elementos tenía el heap? Entonces te quedó, ¿y lo qué? Para que quede bien. Ahora sí, lo que ibas a decir. También tienen el truquito que hicieron la semana pasada
en la teórica del viernes, ¿no? O sea, b cuadrado bajaba el 2 del logaritmo y llegan a lo mismo. Está bien, igual, en un árbol la cantidad de aristas sí es b más 1, sería. Ni más ni menos, exactamente eso. Bien. Fíjense que la primera, que era como la base intuitiva, nos dio... Claro, de cualquiera de las dos van a estar bien si en el parcial les pedimos la complejidad. ¿Está bien? Este es un poco más preciso, pero este también va. Lo que sí es, ¿qué pasa si...? Ah, eso, fíjense que en el primero no entiendo de B. Tipo, B podría ser infinito y esto siempre tarda lo mismo. Quédense en la mente de eso. ¿Qué pasa si mi árbol es no conexo? No, otra persona. Perdón. ¿Qué pasa si es no conexo? ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar con el árbol resultante? No me da todos los subárboles que debería dar. Porque se supone que debe tener un vértice. Como un vértice, empieza a buscar adyacente a ese. Cuando termine, va a estar vacío, pero la otra componente conexa se va a perder. Por ejemplo, sí. Bien. A menos de que me asegure de que la cantidad de vértices que termina al final sea la misma de la cantidad de vértices que al principio. Bien. El algoritmo de Prim no nos garantiza en ese caso, de hecho no nos garantiza, no, seguro que el árbol resultante no va a tener la misma cantidad de nodos que el original. ¿Por qué? Porque como habíamos dicho, arranco en un aleatorio, arranco en A, y voy recorriendo los adyacentes de A y después los adyacentes de los adyacentes expandiéndome. ¿Está bien? Nunca voy a llegar acá, porque esto no son adyacentes ninguno. Entonces, así como está hecho el algoritmo de Prim, no soporta un grafo no conexo. El árbol resultante, en realidad, no es un árbol de tendido mínimo del grafo original. ¿Sí? Entonces, lo que nos exige Prim, al menos su versión clásica, es que el árbol sea conexo. ¿Sí? Igualmente, ¿y por qué lo digo así? No lo modificamos porque la definición de árbol justamente es que sea conexo. Si al final tenemos dos árboles, no es un árbol de tendido mínimo, se llama bosque. Una creatividad bárbara. Pero se llama así. Tiene que ser conexo. ¿Sí? Si no, nos va a dar uno de los dos o uno de los componentes conexos. ¿Podríamos modificarlo? A mí me parece que sí. Digo, al igual que modificábamos, por ejemplo, el de bipartito, que nos pasaba algo parecido, se puede modificar y el orden no va a cambiar. Fíjense, ahora dicho esto, qué interesante que no depende de los nodos, sí que puede ser un grafo que tiene un millón de nodos y ninguna arista, y el algoritmo de Prim no hace nada. O sea, podría tener infinitos nodos, no lo tiene, ¿no? Porque tiene que guardarse en un lugar. O podría tener infinitos, el algoritmo de Prim va a funcionar bien. O sea, no nos va a dar ningún árbol de tendido mínimo, nos va a dar un solo nodo. Porque arranca el algoritmo, encuentra uno al azar, no tiene adyacentes. Terminé. Tiene un poco de sentido que no dependa de los nodos. ¿Está bien? Pero eso es como una curiosidad, igual. Me parece interesante. Muchas veces nos preguntamos, ¿no? Cuando tenemos un algoritmo y pensamos la complejidad y no tengo o B o E, y yo me quedo pensando, ¿cómo puede ser que un algoritmo no dependa de alguna de esas dos características? ¿Sí? Pero bueno, en este caso puede ser. Bien, ¿quedó alguna duda con el algoritmo de Prim? Bien, bueno, vamos con Kruskal. ¿Quieres que te borre? No. ¿Viste este? Le agregué esto. ¿Quieres que te borre esto? No.
Bien. ¿Ya vieron Prim con Fede? Ustedes y vieron Kruskal un poquito con Martín. ¿Qué es lo primero que hay que hacer en Kruskal? ¿Sí? Kruskal es un algoritmo también para encontrar dos árboles de nido mismo de grafos. ¿Sí? Se supone que funciona igual de bien que Prim. ¿Y qué es lo primero que hay que hacer? Poner todas las aristas y ordenarlas. Ordenada menor o mayor. Perfecto. ¿Cuántas aristas hay? ¿Cuántas? ¿Y? ¿X? A ver, 1, 2, 3. Son 10, ¿no? Digo, ¿cuántas aristas hay? Ejemplo. Son 10. Bueno, los voy a ordenar. Por ejemplo, primero van a enviar los que tienen longitud. A, B. Tenemos que ustedes. 1, B, 10. Luego, C, D. 2. FH también uno. Vale. ¿Qué está pasando con eso? ¿Qué más? CD. CD. BA. GF3. Y FI 5. Si el algoritmo no dijo, lo primero que tenemos que hacer es ordenar el uno de menor a mayor. ¿Sí? Y después también me dice, che, obviamente el resultado va a ser un grafo que tenga los mismos vértices que tiene el grafo original. ¿Cierto? El árbol del tendido mínimo necesariamente tiene que alcanzar a todos los vértices. Por lo tanto, el nuevo árbol del tendido mínimo va a necesariamente tener todos esos vértices para que los pueda alcanzar. Y en este caso, los primeros se encarga de todos los vértices y después se fija cuáles son las aristas que tienen que pertenecer a ese grafo. ¿Está bien? Entonces, ¿qué podemos hacer? Voy a hacer este grafo. ¿Está? Entonces, B. C. A. D. G. F. I. Y H. ¿Está? Y la mitad. Este es el resultado de Kruskal que vamos a ir construyendo. Tiene un grafo con todos los vértices de los elementos. Y después dice, por cada una de estas aristas, de menor a mayor, vas a hacer dos cosas. ¿Sí? Primero te vas a fijar si el origen y el destino están en los mismos conjuntos de puntos. Y después, si están en distintos, vas a unir con esa lista. Y si no lo están, no lo vas a hacer nada. ¿Está bien? Entonces la pregunta es, ¿qué es esto de los conjuntos y juntos de que estás hablando? De repente aparece como un nuevo TDA que no conocíamos a esta altura. Y los conjuntos y juntos es así. A ver, tengo este cachito de pizarra. Los conjuntos de juntos se resuelven con una estructura que se llama Unified. ¿Ustedes saben por qué se llama Unified? Porque el conjunto se busca. Perfecto. ¿Sí? Tiene dos primitivos, digamos. Unir y encontrar. Entonces, encontrar, ¿saben? Te encuentra
conjuntas. Y union une conjuntas. Perfecto. Así está. Vemos ahí. Lo que va a hacer. Find es encontrar el conjunto, ¿sí? Devolver a qué conjunto pertenece, y eso lo hace más o menos en el 1. Y union lo que va a hacer es unir dos conjuntos y lo va a hacer en el 1. Bien. Entonces, como yo les contaba, esto de que se fija para este par de aristas si pertenecen al mismo conjunto, eso lo que significa es que va a ser find de las distintas aristas. Y se va a fijar si pertenecen o no al mismo conjunto. Si pertenecen al mismo conjunto, esta arista no la vamos a utilizar. Y si no pertenece al mismo conjunto, se utiliza la arista y los conjuntos son unidos. ¿Bien? Esto en el aire es raro, pero ahora vamos a verlo en el ejemplo. Se va a entender mucho mejor. ¿Bien? Entonces, dicho eso, vamos a estar acá. Perfecto. Lo primero que necesitamos para representar la estructura de UnionFind es tener los distintos elementos. Así que lo que vamos a hacer, lo voy a escribir acá, A, B, C, D, E, F, G, H, se ve más o menos. Entonces, lo que yo hice ahora es crear un conjunto disjunto para cada una de las vértices que existen en el grafo. ¿Está bien? Entonces, si yo, imagínense, esta es nuestra estructura UnionFind, ¿sí? Acá hay como una burbujita, que esa es mi UnionFind, y yo soy Bárbara del UnionFind, y estoy queriendo ver que esto funcione o algo de lo que necesito, ¿sí? Entonces creé el UnionFind, y Alan lo que hace es más o menos esto, ¿sí? Crea para cada vértice del grafo un conjunto disjunto. ¿Está bien? Si yo le pido encontrarme a qué conjunto disjunto pertenece la letra E, ¿a qué conjunto disjunto pertenece la letra E? A E. ¿Cómo? ¿Era E o E? No, E. Sí, sí, perdón. Imagínate, vos me escuchaste mal y yo te escuché mal a vos. Sí, estamos bien. Bien, voy a decir otra, la F. Conjunto disjunto de la F pertenece a la E. ¿Sí? Yo le pregunto a la F, ¿a qué conjunto disjunto pertenece? Me dice F. ¿Ok? Bien, eso para todas las letras. ¿Por qué? Porque todavía no hice nada. ¿También? Simplemente creé el UnionFind con todos estos elementos. Bien. Ahora el algoritmo me dice agarrar la primera arista y fíjate si pertenecen o no al mismo conjunto disjunto. Entonces, la primera arista que quedó ahí es la BI. Entonces le pregunto a la B, ¿a qué conjunto disjunto perteneces? A D. A D. Y le pregunto a la I, ¿a qué conjunto disjunto perteneces? Y va a ser la I. ¿Está bien? Con eso, sabemos que los conjuntos disjuntos son diferentes. Pero lo que dice el algoritmo es, primero, esta arista te sirve para el árbol de tendido mínimo resultante. Entonces la voy a agregar. D, I. Aquí está. Con el colorcito y pesa 1. ¿Ok? Y luego, lo que le tengo que decir a mi estructura de UnionFind, le tengo que decir, che, actualizame el hecho de que ahora las letras D e I pertenecen al mismo conjunto del mundo. Y para eso le digo, hacer la operación de unión de la letra D y la letra I. ¿Sí? Entonces, más o menos lo que hace el UnionFind, él dice, bueno, ¿sabes qué? Estos te los voy a unir al mismo conjunto disjunto y, por ejemplo, en representación interna, puedo decir que ahora la I pertenece al conjunto disjunto de la D. ¿Ok? ¿Hasta ahí está bien? Bien. Entonces, yo le pregunto a la D, ¿a qué conjunto disjunto pertenece? ¿Qué me va a decir? D. Bien. Y si le pregunto la I, ¿a qué conjunto pertenece? ¿Qué me dice? D también. ¿Okay? Por lo tanto, si existiera otra arista que me quiera unir a la D y a la I, no la utilizaría,
Pero bueno, eso todavía no se va. Vamos a seguir a la web. Aquí. Esto entonces, esta lista, ya está. Ya la usamos. Vamos a la siguiente. ¿Sí? A y B. ¿A qué conjunto disjunto pertenece la A? A. ¿Y la B? B. Entonces, son conjuntos diferentes. ¿Qué me dice el algoritmo? Unidos. Que empezó uno. Y decide al union par union de A y B. Entonces se une el A y B. Y acá, de medio de la implementación, ¿qué puede llegar a pasar? Puede ser que la A le digan, bueno, ahora perteneces al union find de B, o a la D y a la I le digan, ahora perteneces al conjunto disjunto de A. ¿Ok? Supongamos que queda así, que la A también pertenece al conjunto disjunto de D. Entonces, cuando me pregunten a qué conjunto disjunto pertenece la A, ¿qué me van a decir? Bien. Perfecto. Bueno, ahora lo que voy a hacer, una trampita, para que veamos por qué estamos haciendo tanto cambio. Imaginemos lo que yo hice fue agregar una lista entre la A y la B. Como si hubiese existido todo el tiempo. Vamos a verlo para entenderlo, después lo borramos para tener el grafo original. ¿Qué significa que esa lista existía con peso 1? Que quizás en mi orden me queda acá una lista que va de la A a la I y tiene peso 1. Esta lista. Ya analizamos, vamos para la siguiente. Esta lista ficticia. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Sacar la siguiente lista, ¿sí? Y analizar esa lista. Preguntarle a la A a qué conjunto disjunto pertenece. ¿A qué conjunto disjunto pertenece? D. Bien. ¿Y la I a qué conjunto disjunto pertenece? A la B. ¿Sí? Entonces, lo que me dice el algoritmo es: si eso pasa, no utilice la lista. ¿Ok? Hasta ahora es como que estamos viendo ahora el otro lado del if. Teníamos if, los conjuntos son diferentes, utiliza la arista porque es parte del árbol entendido mínimo. Ya estamos viendo el else. Si vimos el else, vimos el if, si sirve, usalo. Else, si ya son parte del mismo conjunto disjunto, no lo utilices. ¿Sí? Y lo que estamos viendo acá, ¿por qué el algoritmo es así? ¿Sí? ¿Qué pasa si yo usaba esta arista? ¿Qué pasa si yo usaba esta lista? Sí. Me queda un sí. ¿Sí? En cierto sentido, el algoritmo, el TDA de Union Find se está usando, en este caso, para detectar posibles ciclos que podríamos llegar a agregar al árbol de entendido mínimo. ¿Sí? Y en el momento en el que agreguemos un ciclo, el árbol dejaría de ser árbol. ¿Sí? Entonces, todo esto que estamos haciendo acá es para evitar agregar a mi resultado un sí. ¿Ok? ¿Por qué? Porque sí. ¿Qué está pasando? Para que... Esto está bueno. Porque habla de la definición de un sí. ¿Cuál es la definición de un sí? ¿Cuál es la definición de un sí? O sea, sí. Aquí hay un triangulito. Yo puedo estar acá girando por la vida y eso es un sí. Que a través de un recorrido puedas empezar por un vértice y llegar al mismo vértice. Sin repetir ahí. Perfecto. Esa es una buena forma de definir. Digamos, yo puedo desde la I caminar por mi grafo y eventualmente volver a llegar ahí sin repetir ahí. ¿Sí? Las aristas por las que atravesé son un ciclo. Eso es correcto. ¿Sí? Otra forma de definir un ciclo es que exista más de un camino para llegar a entre un par de vértices. ¿Sí? Por ejemplo, entre la A y la I hay dos caminos. ¿Sí? Obviamente, de nuevo, que no repitan la misma.
desde la A a la I yo puedo ir por esta lista, ese es un camino, y desde la A a la I puedo hacer A, D, I por estas dos aristas, y ese sería otro camino, ¿sí? Entonces, normalmente, en la matemática, se suele usar esta definición de un ciclo es que existan, por lo menos, dos caminos entre un par de vértices determinados, ¿sí? Y un grafo acíclico sería aquel donde para cualquier par de vértices no exista más un camino. Si llega a existir un camino, se une solo. Capaz no existe camino, por ejemplo, si esto no estuviera, este grafo es acíclico porque no existe. Sí, si te apuesto, es acíclico. Aquel es acíclico también. Bueno, si te apuesto, sería acíclico, ¿por qué? Porque no existe un par de vértices que tenga más de un camino entre sí. Ahora, lo que también tiene este grafo es que todavía no es conexo, por ejemplo. ¿No? Bien. Bueno, yo vamos a hablar de la definición de ciclo, ¿por qué? Porque el Linear Five lo que está haciendo es unir entre las mismas conjuntos, disjuntos, ¿sí? Encerrar en el mismo conjunto los vértices que ya tienen camino entre sí. ¿Está bien? Entonces, ¿por qué A, D e I pertenecen al mismo conjunto de disjuntos? ¿Sí? En eso voy a mostrar esto. Exactamente. Ahora lo repito. ¿Por qué A, D e I pertenecen todos al mismo conjunto de disjuntos, en particular al D, D? Porque, dijeron bien, están unidos por aristas. ¿Sí? Ya existe un camino para llegar de A a B, de A a I, de D a I, de D a A, de I a D, de I a A, ¿sí? Ya existe un camino. Estamos acá guardando para cada conjunto aquellos elementos, aquellos vértices, tal que existan caminos dentro del mismo conjunto, ¿sí? Entonces, para llegar de B a B existe un camino, el camino vacío. Para llegar de A a B existe un camino, ese. Para llegar de B a I existe un camino, ese. Tiene que existir un camino y nos aseguramos de que sea solo un camino por cómo funciona el algoritmo. Nos aseguramos de que existe un solo camino porque cuando aparece una forma de agregar un camino diferente, evitamos agregarlo. ¿Sí? Bien. Pero digamos, el Linear Five podría ser usado para otras aplicaciones. Nosotros lo que estamos haciendo es asociar el hecho de que sean del mismo conjunto con la idea de que en el grafo existe un camino. ¿Okay? Y por eso, después de todo esto, podemos decir que si están en el mismo conjunto disjunto, no deberíamos agregar una lista, porque de agregar esa lista estaríamos introduciendo un ciclo en el grafo. ¿Okay? Dicho todo eso, voy a deshacer la trampa. Seguimos. BC la vamos a investigar. La letra B, ¿a qué conjunto disjunto pertenece? Al de B. ¿Y la letra C? Al de C. Okay. Entonces esto se actualiza y supongamos que al de B se le actualiza con la letra C. ¿Okay? Eso es un detalle de expresión. Y ¿qué vamos a hacer? Agregar en el grafo la lista BC. ¿Sí? Porque están en conjunto de puntos diferentes. Luego aparece D, E. ¿Qué vamos a hacer? Contarle a D. ¿Qué es un punto de disjunto? ¿Pertenece a D? D. ¿Y la E? Pertenece a D. Son distintos. Entonces le digo, agregar la lista en el grafo y unirlos en el Linear Five. Supongamos que ahí se agrega, se le dice la D a la E, que también pertenece conjunto y punto de la bien, y usamos esto, ¿sí? F y H, ¿sí? Lo mismo, F pertenece a F, H pertenece a H, los unimos, ahora la F pertenece al de H, venimos acá y utilizamos la línea. C y B, vamos con C y B. C, ¿a qué conjunto y punto pertenece? Sí. A C. Y D, porque D, ¿a qué conjunto pertenece?
de consensos distintos. Vamos a utilizar la lista, tiene longitud 2 y lo usamos. Bien, A y G, A, aquí con punto y con punto 3. Ah, bueno, perfecto. Vamos a unir 6B. ¿Y qué pasa ahora? Para alguno de los dos conjuntos hay que actualizar todos sus elementos, ¿sí? Entonces esto es algo que el TDA hace, ¿sí? Se fija, tengo este conjunto disjunto con estos elementos, tengo este conjunto disjunto con estos otros elementos, uno de los dos tengo que actualizar para unirlos. Ahí va. Una vez que lo unían era interesante y no le hice nada. Miramos. La D y ¿cómo? La D y D. Claro, ahora estamos uniendo D y C, cosa que es interesante porque ya el C tiene varios elementos y la D también. Entonces vamos a hacer esta unión. Se une acá, por ejemplo, y se le actualiza todos los elementos de la letra C que también pertenecen al conjunto disjunto de la letra D. ¿Ok? Bien. Ahí terminamos C. Luego podemos ver a G. Bien, la A pertenece al conjunto disjunto de D, la G pertenece al conjunto disjunto de G. Entonces, vamos a unirlo acá, con 2, usamos esta lista. Procesamos esa lista y a la D, entonces tenemos que decirle, che, bueno, ahora pertenece también al conjunto disjunto de la D. ¿Ok? ¿Por qué no dijo la D? Porque dice mal. No, va a pertenecer a D, pero bueno, o sea, esto igual es una representación visual, pero vamos a la vez. Tal cual. Entonces, digamos, unir a G, a D o a A es lo mismo a los efectos de cómo va a funcionar, pero hagamos bien que si se unieron A y G, pongamos ahí, acá, porque si no. Bien. Perfecto. Sigamos con B y A. ¿Qué va a pasar con B y A? Cuando le pregunte a B, ¿a qué conjunto de conjunto pertenece? A D. Y la A también a D. ¿Sí? Y lo que podemos ver es que acá habría pasado lo mismo. Si yo, por fiar, agrego esa lista, ¿qué está pasando? Introduciendo un sí, ¿sí? Yo podría empezar por B, a caminar por la vida y vuelvo a aparecer en B sin repetir aristas. Eso es un sí. Y gracias al Linear Fine, el hecho de que yo pueda hacer prácticamente no de una estas operaciones es la razón por la cual Kruskal funciona. Porque si yo tuviera que, cuando trato de agregar esta lista, llamar a un algoritmo de detección de ciclos, el algoritmo de detección de ciclos no sería constante. Me costaría una cantidad de trabajo lineal, por ejemplo, si hago un BFS o BFS. ¿Sí? Entonces, la genialidad de Kruskal cuando inventó el algoritmo fue darse cuenta de que podía utilizar este tipo de TDAs para hacer en O de 1 algo que en cualquier momento con detección de ciclos costaría más. ¿Sí? Entonces, esta lista no la agregamos porque sabemos detectar ciclos. Y sabemos detectar ciclos acá, gracias a la estructura de Linear. Bien, esta ya la procesamos. Vamos con G y F. G, vamos por allá. G pertenece a el conjunto disjunto de D y F pertenece al conjunto disjunto de H. Entonces, vamos a unir F y F. Con un 3, esta lista la usamos, la procesamos y vamos a tener que actualizar el Linear Fine. Le decimos unión F G. Entonces, se unen F y G y uno de los conjuntos disjuntos, supongamos el DH, cambia su nombre para decir que ahora pertenece al conjunto disjunto de la D. Y la última lista, FI, vamos a procesarla. Aquí conjunto disjunto pertenece a la F,
¿Vale? Y la I, ¿dónde se va? D. Entonces, no es necesario agregar esta lista. Y de nuevo, si agregáramos esta lista, tendríamos ahí el sí. ¿Bien? Y bueno, lo que también pasa, obviamente, es que cuando termina de correr la columna cruzca, el inner pipe queda como un solo conjunto de puntos. ¿Sí? Porque ese árbol logró ser detendido. ¿Sí? Es detendido porque, porque alcanza todas las aristas. Todo lo que todas las aristas alcanzan todo lo que bien, si el grafo original tuviera varias componentes conexas, el resultado de los conjuntos disjuntos daría un conjunto disjunto por cada componente conexa. ¿Está bien? De por sí, bueno, normalmente vos cuando haces cualquier ejercicio del árbol entendido mínimo, no podés asumir que el grafo sea conexo. Entonces, bueno, como dijo Fede, si tuviéramos la X y la Y, la acá, conectadas, y tiene un peso de 10, por decir algo, todo esto que hicimos hasta ahora vale, y acá aparecería X y Y con peso 10. Y por acá tendríamos a la X y a la Y en conjunto de juntos, y cuando proceso esa arista de X y Y, me dice, están en conjuntos de puntos diferentes, ¿sí? Son diferentes, los une y los agrega en el grafo de resultados. ¿Bien? Sí. ¿La diferencia es una herramienta de algo parecido o algo mismo que soluciona algún problema parecido a esto? ¿Podríamos suponer que tenemos el Union Fine? Sí. O sea, ¿pueden suponer que el Union Fine ya existe, es un PDA que tiene estas permitidas? Crear, encontrar, unir, digo, si lo quieren lo destruyan, en lo posible. Igual, no se evaluaría esa parte. Bien. ¿Sí? Pero bueno, importante entender, digamos, las aplicaciones de los algoritmos de MCT, y también se suelen hacer varias preguntas de índole teórico-práctica, se puede decir, como por ejemplo, ¿qué onda? ¿Qué opinan sobre este grafo árbol resultado, árbol entendido mínimo, contra este que nos dio? Bueno, antes de eso, ¿cuánto cuesta esto? ¿Cuánto nos cuesta? Bien, por ejemplo, el Union Fine me dice que es O de 1. Entonces, para cada lista, hacer algo que es encontrar dos cosas. ¿Cuánto cuesta dos cosas? Encontrar dos cosas. O de 1. Y unirlas. O de 1. Bien. Hacerlo para cada lista de grafo, ¿cuánto cuesta? O de 1. Entonces, ¿cuánto cuesta el algoritmo? O de 1. ¿Alguien opina diferente? Exactamente. Pero antes había ordenado. ¿Sí? ¿Qué cosa ordené? Todas las aristas. Todas las aristas. ¿Cuántas aristas son? ¿Y cuánto me tardo en ordenar sin yo saber cómo son los elementos? Por ejemplo, con algoritmos en el OGN, el comentadoría o el OGN. Si es comparativo. Si es comparativo, claro. Pero en principio, los pesos del grafo no necesariamente están acotados. Podrían ser cualquier tipo de. Entonces, eso nos fuerza a usar un algoritmo comparativo. Por lo menos sin poder asumir. En el día que yo tenga que hacer esto en la práctica y sepa que todos los pesos van de 1 a 10, ahí incorporo, por ejemplo, hacer un counting sort, o hacer lo que hizo Martín un poco hace un rato. Todos los pesos eran 1 y 2, entonces hizo eso. Vamos a hacer algo parecido. Igual, o de el OK, se aplica la misma formulita que había dicho hace un rato. Y acá, dentro del logaritmo, E y B son intercambiables, entonces también podría decir O de E log P, para que estén todas las variables representadas en el en la complejidad. Bien. Hablé de la complejidad, pues yo les había preguntado qué opinan sobre este grafo y este grafo. Resultado, este es un árbol entendido mínimo y se supone que si Kruskal funciona, este también es un árbol entendido mínimo. ¿Son iguales?
Son iguales, ¿no? Bien. Claro, sí. O sea, la pregunta es, ¿iban a dar iguales sí o sí? No, no necesariamente. Bien. Ahora, si se fijan, todas las aristas de tamaños repetidos no tienen la capacidad de formar ciclos. Entonces, justo con este grafo original, cualquier algoritmo de búsqueda de árbol tendido mínimo encontraría el mismo árbol tendido mínimo. Ahora, si yo modifico el grafo original y le tiro una arista para acá, tamaño 1, ¿qué pasaría? En el momento en que yo, por ejemplo, cruzo, ordeno las aristas, capaz esa arista que va de B a D me queda por acá. ¿Y qué pasaría? ¿Qué pasaría entonces? D y I queda igual, A y D queda igual, B y D se agregaría a esta lista, ¿sí? B y C se agregaría a la lista, pero la de C y D se iría, correcto. ¿Sí? Vamos a ponerle peso 2 para que valga un poquito más la pena. Ponemos peso 2, ahí está. Bien, entonces acá nos puede quedar, porque tiene peso 2. ¿Sí? B a D, ¿cierto? Peso 2. Si yo ordeno y me llega a quedar así, ¿qué pasa? Que yo voy a agregar la lista B y D como peso 2. Y en el momento en que yo analice C y D, ¿qué es lo que voy a detectar? Que C y D ya pertenecen al mismo conjunto de puntos y que formarían un ciclo. Entonces, esta lista no se utilizaría. En cambio, si el orden, ordeno y justo este elemento pasara a estar después, acá o acá, ¿sí? Porque esto es tema de ordenamiento, si dos elementos tienen el mismo valor, pueden quedar en cualquier orden entre sí, ¿no? Entonces, si yo B y D estuviera acá abajo, ¿qué pasaría? Primero se agregaría C y D al peso 2, y luego cuando yo analice B y D, me voy a dar cuenta que B está en el mismo conjunto y junto que D, por lo tanto, esta lista no la agregaría porque me está formando un ciclo. ¿Está bien? Hay gente que asiente mucho, agradezco, el resto. ¿Se entiende? ¿Sí? El ordenamiento me define la posibilidad de que aristas que tengan el mismo peso a veces se usan y a veces no. Depende de cómo ordeno. ¿Sí? ¿De qué manera se representa eso en el algoritmo de Prim? ¿En Prim puede pasar lo mismo? Sí, porque el hit internamente tiene un orden, ¿no? Y cuando le pedimos el mínimo, y hay dos posibilidades, o tres, o varias posibilidades de el mismo mínimo, ¿sí? Digamos, aristas que tengan el mismo peso, son todas mínimas, por ahí hizo uno y por ahí hizo otro, ¿no? Entonces, si usan C y D, de repente, porque el hit le digo, hit es en colap, te da el mínimo, te le da C y D, une C y D, y cuando le pido el mínimo y me da B y D, evito agregar esta lista porque sería un ciclo. ¿Sí? En cambio, si Prim, el heap le dice dame un elemento del heap y me da B y D con todos 2, ¿sí? Cuando le vuelvo a pedir el mínimo, desencolar, me da C y D, en ese momento me dice no. C y D formaría un ciclo, ¿sí? Entonces no utilizo esta lista. ¿Ok? Entonces, en ambos casos el algoritmo, justamente por cuestiones de ordenamiento, ¿sí? De elementos que tienen el mismo valor de costo, a veces puede dar un árbol resultado, a veces puede dar otro árbol resultado, ¿sí? Y un poquito lo que vamos a ver ahora son varias preguntas de índole teórico práctico de ¿por qué o en qué caso se pueden dar ese tipo de cosas y otras?
trivias. Preguntas con Kruskal. Preguntas de Kruskal, bien. ¿Estamos bien? Si le llegamos a pedir un seguimiento en el parcelito, tanto de Prim como de Kruskal, ojalá sea el ejercicio real y lo consideren así. ¿No? Digo, mostrar lo que estuvimos mostrando en clase me parece que va. ¿Sí? Bien. ¿Qué más hay? Ok, esto está. Bien. Entonces podría tener tantas posibilidades de desarrollo de teoría mínimo. Sí. ¿Cómo? ¿Cómo? Digamos. ¿Cómo qué? Sería por cada ciclo la cantidad de aristas de valor. Algo así. Sí. Cantidad de aristas diferentes, sí, y eso se multiplicaría por cada ciclo en el grado. Tal cual. Bien. Preguntas. Por ejemplo, estos algoritmos para resolver árboles de tendido mínimo sirven para grafos dirigidos. ¿Sí? Estamos viendo acá, estos grafos son no dirigidos. ¿Sirven estos algoritmos para grafos dirigidos? No, no sirven. ¿Por qué? Porque no sería un árbol. El resultado no sería un árbol, ok. Bueno, pero ahí el árbol no dice que tenga que ser. No, pero la definición de árbol. Bien. Solo puedes tener una lista que una de las superficies. Perfecto. Pero un árbol dirigido, un grafo dirigido igual conecta dos vértices con una lista. Exactamente. Si yo tengo esta lista y es dirigida, yo puedo ir pero no puedo volver. Entonces no existe camino entre par de vértices. Y yo habilito un camino por otro lado, estaría creando un ciclo. ¿Sí? Bien. Básicamente eso. Perfecto. Además, no es lo mismo la idea de grafo conexo con lo que es en un grafo dirigido, en los débilmente conexos y los fuertemente conexos. ¿Sí? Son conceptos diferentes. Entonces, no es lo mismo. Yo podría decir, quiero para mi grafo dirigido un conjunto de aristas que lo vuelvan fuertemente conexo, ¿sí? Y que me minimicen el poco. Eso yo lo podría pedir. Pero los algoritmos de Prim y Kruskal no tendrían la capacidad de resolverlo. Porque se dan otros fenómenos en los árboles dirigidos con fuertemente conexos. Eso lo habrán visto, por ejemplo, en el ejercicio de centralidad. Sí, el hecho de que sea dirigido hace contabilizar de forma diferente cada arista y cómo iban pasando por cada vértice. Bien. ¿Se puede tener más de un árbol de tendido mínimo para un mismo grafo? Y dice, en caso afirmativo, muestra un ejemplo. ¿Puede existir más de un árbol de tendido mínimo? Claro, yo ahí hice trampa, pero por ejemplo, ¿sí? Acá cuando sacamos todo el ingenio y decimos, bueno, este grafo, 1, 2, 3, es un triangulito y tiene pesos 1, 1 y 1, tiene más de un árbol de tendido mínimo. Cuando pedimos ejemplos de cosas o contraejemplos, a veces es tan sencillo como poner la cantidad mínima de aristas para que se dé el fenómeno y lo más sencillo de todo posible y listo, ¿sí? En este caso, ¿puede haber más de un árbol de tendido mínimo? Sí. Por ejemplo, este es uno, ahí está, y este es otro. Uno, dos, tres, circulitos. Y este es otro árbol de tendido mínimo. ¿Está bien? ¿Cómo? Que va de 1 a 3 y de 1 a 2. Y que va de 1 a 3 y de 1 a 2. Claro, hay otra, lo entendido mínimo, que es este. Ahí está. Sí. Mira, no solo encontré 2, sino que encontré 3. Bien. ¿Se puede tener un único árbol entendido mínimo para un grafo en donde hay aristas con peso repetido? Sí. Con peso repetido. O sea, puede ser que para un árbol, para un grafo que tiene aristas de peso repetido, justo el árbol de tendido mínimo sea único y no exista otro. Sí, las aristas repetidas son las aristas de la misma
produce. ¿Verdad? Depende si las aristas conectan al mismo vértice. Tal cual. ¿Sí? Depende si las aristas conectan con el mismo vértice. Depende si esas aristas tienen la capacidad de formar un ciclo si es que todas están presentes. ¿Sí? Por eso yo había agregado el 2 acá. ¿Por qué? Porque acá sería un 2 y otro 2 que juntos tienen la posibilidad de formar un ciclo. Por lo tanto, de alguna manera son excluyentes. O está una o está la otra, pero no pueden estar las dos. ¿Sí? Porque si estuvieran las dos, formarían un ciclo. ¿Y por qué forman un ciclo? Porque, bueno, esta lista va a estar sí o sí por mi lado menor peso. Entonces, le conviene unir B con C. Pero entre estas dos aristas, una de las dos tiene que estar, la otra no. ¿Sí? Pero si en ningún lugar del grafo se da ese fenómeno, donde dos aristas tienen la capacidad de formar ciclos y además tienen el mismo peso, entonces el árbol de tendido mínimo va a ser único. ¿Okay? No importa cuánto analice este grafo, siempre tiene un solo árbol de tendido mínimo. ¿Bien? Siguen los verdaderos y falsos. ¿Agrego algo? Sí, o sea, sí. Si estamos parciales, el parcial es bien, verdadero o falso. ¿Sí? Y es falso, ponerlo por ejemplo, como eso es, ya avanza en otra cosa, no pierda el tiempo tratando de pensar, bueno, a ver por qué pasa esto y si, por ejemplo, yo. De hecho, la demostración formal, si una afirmación es falsa, es una contracción. Sí, si yo le digo, ¿se cumple esto? Yo le decía, ¿se puede tener un único MST por un grafo? Si es verdad, mostré un ejemplo. Bueno, encontré un ejemplo, puede ser ese, puede ser uno más sencillo todavía, pero logré encontrar un ejemplo hoy, entonces, listo. Vamos al siguiente ejercicio. Bien. Compré mi Kruskal. ¿Se puede tener más de un árbol de tendido mínimo para un grafo cuyos pesos de las aristas son todos distintos? Es decir, si yo tengo un grafo y todos los pesos de las aristas son distintos, tanto para Prim o para Kruskal, ¿puede pasar que existan árboles de tendido mínimo diferentes? No, exactamente. ¿Por qué? Porque los únicos casos donde divergen la posibilidad de tener árboles de tendido mínimo diferentes es en los casos donde hay empate en un peso. Entonces, dependiendo de cómo ordene el ordenamiento o el hip, pasa por un lado o para el otro. Pero si todos los pesos son distintos, van a pasar dos cosas. En Kruskal, el ordenamiento es perfectamente conocido, ¿sí? Porque cada menor mayor, todos los números son diferentes, el ordenamiento tiene que ser tal cual así, no puede variar. En Prim, lo mismo, pero con el hip. Como yo le pido el mínimo, siempre me va a dar el mínimo. Si no hay empates, el mínimo va a estar perfectamente identificado. Sí. Dado un grafo G que no es dirigido y es pesado, con todos sus pesos diferentes, ahí está. Dado un grafo G que no es dirigido y es pesado, con todos sus pesos diferentes, esa arista más pesada del grafo, ¿aparece o no aparece en el árbol? ¿Sí? Yo le puedo decir, ¿sabes qué? Me parece que nunca va a aparecer en el lado. ¿Qué opinas? Puede ser por ahí. Depende de quién está conectado. Depende de con quién está conectado. Claro, si por ejemplo hay un solo vértice que conecta con ese otro, ahora me aparece así o así porque son. Exactamente. ¿Sí? Digamos, yo supongo que son todos distintos, pero da lo mismo. Si esta es la única arista que me conecta con J, por más que pese 1000, va a tener que estar. ¿Sí? No importa cuáles son todos los valores diferentes. Incluso el valor más alto entre todas las aristas puede estar. ¿Por qué? Porque es necesaria esa arista para conectar con un vértice que dentro de otra manera yo no podría llegar. Que sea que no, que la arista no encuentre la condición. Si la arista más pesada no encuentra, entonces tiene que aparecer. Si la arista más pesada no encuentra, entonces claro. Si existiera otra forma de conectar un vértice con el resto del grafo, se usaría la otra porque sabemos que sería la más cómoda. ¿No? Cualquier otra arista, como esta es la más pesada, cualquier otra arista que conecte así, por más que sea 999, va a ser preferible antes de usar la más pesada que quizás mía. Sí, pero si la arista más pesada no encuentra, entonces
Otra característica que no les mencionamos, que sí es importante, y es, bueno, ¿cuál es el resultado de este algoritmo? El resultado. ¿Cuál es el resultado del algoritmo? El resultado es el árbol entendido mínimo, ¿sí? Y podemos decir, ¿cuál es el costo asociado a ese árbol entendido mínimo? La suma de todos los costos que están en ese árbol entendido mínimo. ¿Lo cual es la suma? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A ver, ¿confirman 12? Bien. Ahora, supongamos que para un grafo existen un montón de árboles entendido mínimo que van a tener en común todos esos árboles entendido mínimo. Que la suma de los costos va a ser 12, ¿sí? ¿Por qué? Porque el árbol entendido mínimo justamente es el árbol que minimiza esto, ¿sí? Y si no entiendo mal, es lo que dice ahí en 12, ¿sí? Lo que dice acá, minimiza la suma de los costos. ¿Qué dice? Bien. Sí. Bueno, este es polémico. Bien. ¿Qué pasa si al grafo, cualquier grafo, agarro cada peso individual y lo elevo al cuadrado? ¿Sí? Entonces el 1 me queda 1, el 5 me queda 25, el 3 me queda 9 y así. Yo podría suponer que este árbol entendido mínimo sigue siendo, digamos, las aristas correctas con respecto al nuevo grafo, ¿sí? Si actualizo esto y lo elevo todo al cuadrado también. Sí. ¿Por qué? ¿Cuál es la mejor? Estás aplicando la misma operación a todos. ¿Qué pasa si esa operación es tipo multiplicar por menos 1? Ahí te cambia. ¿Por qué el cuadrado funciona y multiplicar por menos 1 no? Porque no cambias la dirección. No cambias la dirección para donde va, te lo cambias y mirás. No cambias el orden relativo entre los elementos. ¿Sí? Si yo elevo por 2 todos estos elementos, el ordenamiento sigue siendo el mismo, ¿sí? Y me pareció escuchar que en el aula de al lado están dando clase de matemática y dijeron por ahí que eso es gracias a que la función es monótona creciente, ¿sí? Si yo le aplico a números más chicos el cuadrado, me da más pequeño que a números más grandes el cuadrado, ¿sí? En cambio, multiplicar por menos 1 no, me da vuelta la regla. Pero gracias a que el cuadrado es monótona creciente, pasa eso. Ok. Bueno. Estamos con eso. Vamos a hacer el número 10. Supongo que acá hay 2 ceros. ¿Qué es esto que acabo de dibujar? La matriz. ¿Qué tipo de matriz? No sé por qué no tenés que abrir. Ahí va, muy bien. Era la pregunta trampa. Buenísimo. La adyacencia.
¿Es dirigido este grafo? ¿Ah? ¿Es dirigido? No. ¿No? ¿Cómo sabe? Porque está la misma la, es simétrica, ¿no? La traspuesta es igual a la otra. Ahora, ¿qué pudo haber pasado también? Que yo la haya copiado mal. Sí. Y sí, por ejemplo, este 1 y este 0, no. Ahí está. Sí. Esto debería ser un 1. ¿Qué más? Acá debería haber un 2, ¿no? Bueno, cuestión. Tiene que ser simétrica, ¿no? A ver qué pasa. Me tengo fe. Por ahí, ¿es simétrica? Es simétrica, ¿no? ¿Es fácil pasar esto en grafo? Sí. ¿Sí? ¿Cómo se hace? A ver, A. ¿Qué hago? La A, la conjunto con la B, le pongo 3. Lo conecto con C también. Y tienen 4. ¿Qué más? La B con C, ¿no? 5. Y con D con 3. La C con C. La C con C. Con D. Debe ser un 0, claro. Porque si no tiene nada. La C con la D, un 2. Y ya. ¿Sí? Bueno, esto por ejemplo es un grafo. Se le podría sacar el árbol mínimo. Por ejemplo, me parece importante que no dejar esta clase sin esto. Ahora, si ustedes van a las diapositivas que tocan de la clase de hoy, van a ver dos matrices simétricas que representan grafos, ¿sí? Grafos no dirigidos. La propuesta es: hay dos matrices, y la pregunta es si. La segunda matriz es un árbol tendido mínimo que la primera matriz. Así que si quieren, se los pueden llevar a la tarea, ver esa situación. Dicho eso, estamos por hoy. Son las 8:30. Que tengan buena semana. Pero lo que haces es, pones un grafo, pones el otro grafo, y te fijas si las aristas que resultaron este grafo, primero, obviamente tienen que existir, tienen que ser los mismos vértices, y si es así, que minimicen la sumatoria que te digo. Lo mismo, tiene que ser un árbol, tiene que ser así, ahí ya no te fijas. Cumplen todas las funciones. Exactamente. Gracias.